Hey, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy, la mañana de hoy, la noche de hoy, la madrugada de hoy? Repite conmigo, me siento maravillosamente, me siento maravillosamente, me siento maravillosamente. Muy bien, bienvenida a otro capítulo de esta serie de 100 rutinas 100% caseras. Hoy nos toca nuevamente las de pollos, que es una de las rutinas que ustedes más piden. Así que empezamos hoy, rutina cortica, efectiva. Empezamos calentando en 3, 2, 1, sentadillas con saltos corticas, corticas, 20 repeticiones, en 3, 2, 1, corticas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, ahora al frente, rodilla, ok, 2, muy bien, 3, excelente, sigo, 4, rutina, necesito que estén así, a fuego. Adrián, no, hoy no tengo energía, no importa, métale toda la moral, así no tenga ganas. Oblíguese. Nuevamente, esto lo he dicho en otros capítulos, depende de las características de cada persona, pero en la mayoría de los casos es simplemente pereza. Vamos a combatir eso acá. ¿Listo? Eso, así, así, con energías que es. 7, 8, 9 y 10. 20 sin con salto, corticas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vuelvo, 1, 2, a un lado, cruzado, 2, perdón, 4, 5, 6, excelente, hey, métale pues actitud, mija, con moral. No te hagas regañar desde el inicio, pues hombre. 8, 9 y 10. Trote en el puesto. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Acá 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien. Bueno, vamos a dejar el calentamiento hasta ahí. Las personas que necesiten más calentamiento se pueden hacer de 3 a 5 minutos de saltar la cuerda, banda caminadora, bicicleta, lo que ustedes deseen. El calentamiento que más les guste, los demás vamos a empezar con, vamos a hacer una desplante con flexión de cadera. ¿Cómo es? Llevo atrás, desplante, subo, arriba, contraigo glúteos. Listo, este ejercicio involucra pierna, glúteo. Nuevamente repito, voy atrás, bajo controlando la caída desde el glúteo, trato de alinear rodilla con talón. Cuando subo, flexiono mi cadera, flexiono rodilla y contraigo glúteos. 10 por un lado, 10 por el otro. Empezamos en 3, 2, 1. Primero 10 por un lado y después 10 por el otro. Listo. 3, 2, 1. 1. 2. 3. Muy bien. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A petición, por el otro lado, a petición de las que me dijeron, hey Adrián, sí, esas rutinas corticas que casi no tengo tiempo. Esta fue la tuya, esta fue la tuya. 3, 2, 1. 1. Ah, yo me hago acá. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, última, 10. Excelente. Para que vean que sí podemos mejorar muchísimo desde la casa, pero hay que meterle moral, energía, actitud. Así yo no tenga energía, pero tengo una buena actitud, la energía sale. Lo que genera la energía es el movimiento. 3, 2, 1, 10. 1, 2. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de una, muy bien, 2 si puedes, 3, excelente, 4, como te ven entrenando, me gusta verte entrenando, 5, 6, 7, 8, 9, creo que hicimos una de más acá, ¿cierto? ¿Cuántas series llevamos? ¿2 o 3? 3, llevamos 3. Vamos a hacernos una más. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ayoyo. Ay, muerta linda, por Dios. 3, 2, 1. 1. 2. Puedo utilizar acá mancuernas. Puedo utilizar barra. Puedo utilizar una mochila con peso. 3. 4, 5, muy bien, 6, la puedo hacer en máquina Smith, 7, 8, 9, ¿se siente o no se siente? ¡Qué belleza! 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, muy bien, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Dios mío, excelente. Primer ejercicio, pierna y glúteo, ¿ok? Nuevamente repito, puedo utilizar mancuernas, discos, barra, mochilas, maletas con peso, tarritos con arena, puedo hacerlo en el rack de sentadilla libre, puedo hacerlo en máquina Smith, puedo hacerlo desde un step o una escalita para tener mayor rango de movimiento, no tan alto, ¿ok? Sobre todo si apenas estoy empezando. Siguiente ejercicio, sentadilla con el peso al frente, acá, imagínate que esto es una mancuerna, ¿ok? O la barra acá al frente. Sentadilla tradicional, lo que hacemos es pies ancho de los hombros, la misma de siempre, talones apoyados, los talones no se me despegan del piso, espalda derecha, bajo profundo, empuje de los talones y arriba contraigo glúteos. ¿Listo? 10 repeticiones, en 3, 12, en 3, 2, 1, 1, muy bien. 2. Adrián, me queda más cómodo tenerlo aquí en la espalda, encima de los hombros, el peso. Dale tranquila, de una. 4. 5. Muy bien. 6. Empuje de los talones. Arriba contraigo glúteos. 7. 8. Muy bien. 10. 2 más. 11 y 12. Rutinas 100% caseras, 100% poderosas para las reinas de la casa. Mujeres divinas, mujeres preciosas. Sí puedes. Adrián, me siento, ¿sabes qué? Con la autoestima tan abajo. Esta rutina, te sirve. Te va a subir esa autoestima. Adrián, me siento tan insegura en mí mismo. Esta rutina te va a subir. Adrián, no tengo energía. Esta rutina te sube la energía. Mírame. Sí puedes. Todo lo que has pasado y en ese punto te vas a dejar ahí. No. Nada de eso. Mírame. Levanta la cabecita. Endereza esa espalda, saca ese pecho tan lindo que tienes. Con todo respeto. 3, 2, 1. Dios mío. 1, 2. Muy bien. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 2 más,
12. Sentadilla, lo puedo hacer también. Hoy es Glove Squat, que es con la mancuerna al frente, o el peso al frente, o la barra al frente. Pero igual lo puedo hacer con barra convencional sobre los hombros, hombro trapecio, peso libre, máquina Smith, jaca, para hacer esta, si estás entrenando en el gimnasio. ¿Ok? 3, ¿cuántas llevamos? 2 o 3, 2, ¿cierto? 3, 2, 1, 12 más. 1, 2, 3. Vale, alistando la barra, sigue. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya me arrimaron la pesa acá. Ya me tiene sudando esto. Entonces, lo que les decía, ha superado tantas cosas en esta vida. Y a la altura de hoy, te vas a dejar afligir. No, bebé. Pues, tienes sabiduría, así no creas. La tienes toda. Tienes las capacidades. ¿Ok? Puedes desarrollar, trabajar, aumentar esa actitud. La actitud. Yo creo que esa es mi palabra favorita. Actitud. Actitud positiva. ¿Ok? Frente a cualquier adversidad. Habrá momentos. Última. 3. 2. 1, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, 9, 10, muy bien, 11, última. Bajo, empuje de talones, haría contra el glúteos. Ok, bebé, muy bien, excelente, muy bien, excelente, excelente. Ojo, no quiere decir que no haya momentos en que estemos un poquito bajoneados, es totalmente normal porque somos seres humanos. Lo que no se puede convertir en una normalidad es permanecer en esos estados emocionales de baja energía. Para eso son estas rutinas, para que despiertes y digas, hey, hombre, yo puedo. Sí puedo, tengo las capacidades, tengo la bendición. Dios no me ha dejado solo, no me ha dejado sola. Desde que nací, nací con las capacidades, con las actitudes, con las aptitudes. Y todo eso se puede ir desarrollando. De pronto no tengo las mayores capacidades, las desarrollo. De pronto no tengo la mejor actitud, la desarrollo. Pero desde que naciste, eres una bendición. Eso lo decía en un capítulo reciente. Eres una bendición. Eres una bendición. No te escuches a ti que te estás diciendo, no, eso es lo que dice este man, es mentira. Yo vine a entrenar, no a escuchar esa palabrería. ¿Para qué me invitan si saben cómo soy? ¿Llevamos cuántos? 1, 2, listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a hacer, a ver, peso muerto, lo hemos hecho mucho. Venga, vamos a hacer esta variación acá. Ahorita hacemos, ahorita vamos a utilizar la barra. Acá. Al frente, zancada, vuelvo, lateral. ¿Listo? Vamos a hacer 10 repeticiones para que sean 5, 5, 5. Primero por este lado y ahorita hacemos este lado. En 3, voy a arrancar con la zancada, después con el lateral. 3, 2, 1, 1, 2, 3, muy bien, 4, muy bien, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me tiene sudando esto bastante. Por ese lado, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, vamos más bien que un berraco. Excelente. Te felicito. Te felicito, te felicito, te felicito, te felicito, te felicito. Y una de las cosas que más me inspira a mí hacer esas rutinas, cuando no tengo ganas de grabar, no siempre tengo ganas de grabar, no siempre tengo ganas, pero me gusta, a mí me gusta esto, pero no siempre tengo ganas.
¿cierto? De ahí la disciplina, el compromiso, lo que yo siempre les digo. Si se lo digo a ustedes, porque yo también estoy batallando con eso. 3, 2, 1. 1. Ah, bueno, arranqué lateral, no importa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, lateral, 1 al frente, 2 al lateral, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Ay, Dios! O mejoramos estas rutinas poderosísimas desde la casa con Adrián Medellín, el favorito de tus favoritos. ¿Ok? Mejoramos. Siempre, todos los días estoy avanzando. Todos los días estoy mejorando en cualquier aspecto de nuestra vida. La idea es que todos los días hagamos algo. Por ejemplo, hoy hacemos esta rutina. Libramos el día. No más con hacer esta rutina. 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, ahora lateral, 1, 2, lateral, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Entonces, con el mero hecho de hacer esta rutina, ahora, si también leíste algo de crecimiento personal, algo académico, algo que te sirva para crecer, o escuchaste un podcast de algo que te pueda ayudar a mejorar en cualquier aspecto de tu vida, a nivel familiar, a nivel financiero, a nivel de salud, a nivel emocional, a nivel de pareja, a nivel de ser mejor hijo, de ser mejor padre, de ser mejor hermano, excelente. Adicional, te viste un video sobre algo que te va a edificar, pues todas esas cositas van sumando. Pero con esto de hoy, ya es como un 50%, ¿sí o qué? De las cosas que nos hacen mejorar. ¿Hacemos la otra o qué? O ya. Una más. 3, 2, 1. Entonces, al frente y lateral. Al frente. 3, 4, muy bien, 5, 6, yo espero el apoyo, pues 7, 8, 9, espero bastante apoyo en esa rutina, pues, ¡qué rutina! No es porque ya yo la estoy haciendo, pero está buena, ¿sí o qué? Vuelvo, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, 6, 7, 8 y 10. Llevo 3 ejercicios. Llevamos 3 ejercicios. ¿Cuál era el último? Peso muerto. Peso muerto. Volvemos con el peso muerto. Adrián, todos estos días hemos hecho mucho peso muerto. Estás aprovechando esa pesa. Eso es lo que hay que hacer. Aprovechar. Es un ejercicio muy poderoso que nos puede ayudar bastante. Peso muerto. Para rematar esa rutina cortica y efectiva. ¿Cuántos minutos llevamos entrenando? No sabes. Ok, no importa. Entonces acá, recomendación. Semiflexiono piernas. Ok, semiflexiono. Espalda derecha. Bajo con el peso. Si lo estoy haciendo con barra, con mancuerna, lo que sea. Bajo con el peso pegado a mis piernas. Más o menos a esta altura. Hasta acá puedo bajar. Y desde ahí me devuelvo. Cuando yo bajo en el peso muerto, lo que estoy haciendo es estirando o elongando esta zona posterior, isquiosurales. Ahí tenemos bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso y adicional glúteos. Entonces, bajo, elongo
todo ese tejido muscular, subo, contraigo todo ese tejido muscular. ¿Cuántas repeticiones hacemos acá? 12. ¿Ok? Entonces empiezo en 3, 2, 1. Entonces yo me volteo aquí al frente. 12. Pies ancho de los hombros, talones apoyados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me tiene sudando esto, pero bastante. ¿Ah? Recomendación. Buena ingesta de proteína, priorizando las proteínas provenientes de los alimentos. Esto es supremamente importante para los que queremos mejorar nuestra estructura física. ¿Cierto? No creo vos que sos... Ahí está mi sobrina. Ya es... nadadora. Y es que una campeona, ha ganado... ¿Cuántas competencias has ganado? 3, 2, 1. Ve pensando. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, una más, 12. ¿Cuántas veces has subido al podio? ¿Cuántas medallas? ¿Cuántas? ¿Cuántas te acordás? 5 medallas. Manata, 5 medallas. De campeona. ¿Cuántos años tenés? 7 añitos. ¡Qué belleza! Muy bien. 3, 2, 1. ¿Cuántas llevamos? 3 o 2. Acá. 1. No está la tercera, yo creo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aparte de las medallas también tienes trofeos, ¿no? Los trofeitos. ¡Oh! ¡Qué rutina! Tremenda rutina. Bueno, es importante la alimentación, ¿sí o qué? Si uno no se alimenta bien, no tiene buena ingesta de proteína, ¿con qué ánimo va a entrenar? ¿Con qué ánimo va a mejorar? ¿Con qué ánimo va a ganar? Igualmente acá, si queremos mejorar nuestra estructura, buena ingesta de proteína, priorizando las proteínas provenientes de los alimentos. Última, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué tal? Tremenda rutina. Desaprovechando que hoy está mi sobrina con nosotros, los niños. Una de las cosas más importantes es inculcarles el deporte. Vamos a la colchoneta, vamos a estirar, no voy a bajar la cámara. Ahí me ven, pierna derecha sobre la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, esa rutina es cortica porque hay mucha gente que madruga a las 4 de la mañana, 3. Tengo unas que madrugan a las 3 de la mañana a hacer estas rutinas. Pa' de ahí y dicen para el trabajo. 5, 4, 3, 2, 1. Tengo otras que a mediodía en la hora del almuerzo, 2 horitas de almuerzo o una hora. Cambio. Pellas al pecho. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sacan el espacio en la hora del almuerzo y hacen la rutina. 20, 30 minuticos. Entonces, por eso, esas rutinas corticas y efectivas
nos ayudan muchísimo, o las que madrugan para ir a la universidad, a estudiar o a hacer otras cosas. Posición de agradecimiento y decimos: nuestro Dios Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo por esta nueva superrutina, una rutina que estamos totalmente seguros de que nos ayudará muchísimo, o de que nos está ayudando muchísimo a mejorar nuestra salud física, salud emocional, salud mental. Y por supuesto, el ser agradecidos, el practicar ese principio de gratitud, nos ayuda a acercarnos más a ti para sentir esa paz, esa tranquilidad y esa armonía en nuestra vida. Gracias por nuestros seres queridos, gracias por nuestra familia, gracias por cada alimento que nos proporcionas todos los días, gracias por la capacidad que tenemos infinita de aprender, de crecer, de mejorar, de avanzar en todos los ámbitos de nuestra vida. Estamos muy agradecidos porque nos proporcionas lluvia, nos proporcionas el sol, nos proporcionas el aire, nos proporcionas los animales, nos proporcionas montañas, ríos, océanos, este planeta maravilloso para que lo disfrutemos. Nos proporcionan la capacidad de trabajar, de estudiar, de entrenar, de compartir en familia, de disfrutar una cena. Gracias. Y por favor, escúchanos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Y que Dios bendiga y siga estando en nuestras vidas. Amén. Ok, familia, ante recomendación, ya mencioné proteína, que en los capítulos anteriores se ha hablado más extensamente acerca de eso. Buena ingesta de carbohidratos si soy muy delgado o delgada. En el caso de las personas que tienen tendencia a ser gorditas, carbohidratos en porciones medias. Ácidos grasos esenciales, agüita, hay que tomar agüita. ¿Vos tomas agüita? Sí, ok, súper importante, mantenerse hidratado. El descanso, vos sí tenés buen descanso, la calidad de las horas de sueño, descansas bien, dormís bien, ¿cierto? Las horas de sueño son supremamente crucial, yo tengo que mejorar en eso bastante. Y no solamente sueño, en la calidad de las horas de sueño, que sea un lugar silencioso, oscuro y cómodo. Y lo más importante es una buena actitud. Lo más importante, siempre, siempre, siempre. Una buena actitud nos ayuda a mejorar en el deporte, en la familia, en el trabajo y ante las situaciones que uno no quiere pasar. La actitud no te deja doblegar, no te deja bajar la energía. La actitud, lo más importante es la actitud. ¿Sí o qué? Eso es lo más importante. Es una de las cosas más, para mí eso es una cosa clave, pero lo repito tanto en esa rutina. Sígueme en YouTube como Adrián Medellín, suscríbete a mi canal en YouTube si no lo has hecho, activa campanita de notificaciones, déjame un like si te gustó la rutina, un dislike si no te gustó la rutina y muy importante, ¿me quieren colaborar o no? ¿Me quieren colaborar o no? ¿Quieren que sigamos haciendo rutinas? No, ah bueno, unas levantadas la mesa, que viene, no lo queremos volver a ver. Si quieren que sigamos haciendo esas rutinitas caseras poderosas, ayúdenme a compartir con las amigas, con la familia, con la mamá, la hermana, la prima, la novia. Mándesela por WhatsApp, por Instagram, por YouTube, por Facebook. Ayúdenme compartiendo esa rutina. Esa es la manera en que me ayudan y me estimulan o me motivan a seguir haciendo las rutinas. ¿Ok? Sígueme en TikTok, Quai, Odyssey como Adrián Medellín, Facebook, Adrián Medellín Entrenamiento, Instagram, Adrián Medellín. Y mírame, mírame. Te quiero mucho, te quiero mucho, te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!